Y si te conceden el asilo, no puedes volver a tu país, porque el asilo implica que te están protegiendo de ese país. Entonces, si regresas voluntariamente a ese país, ellos pueden quitarte el asilo e iniciar un proceso de deportación. Pues perder a mi padre, pues es perder parte de mi vida, parte de mi ser. Y pues lo más difícil de eso fue de que yo no pude estar en esos momentos porque estaba con mi asilo. Y creo que la satisfacción más grande fue saber que hasta el último momento de su vida de él, creo que yo ahí estuve. Estuve pues apoyándolo y queriéndolo, diciéndolo que lo amaba, que me perdonara si en algo le había fallado. Y creo que tuvimos muy buena comunicación y muy buena relación al saber que fue un buen padre para mí. Independientemente que yo soy como soy, con cirugía, sin cirugía, yo para él era su hijo. Ahorita vamos a ponerle dinero a mi mamá. Le doy dinero cada 15 días. Cuando puedo, cada semana, como ahora le toco cada semana porque ahora es su cumpleaños. Extraño mucho a mi mamá, pero en general los extraño a todos. Es muy difícil no poder ver a tu familia porque no te sientes completa. Siempre vives con una parte de ti que no está contigo. Siempre vives con una sombra. Porque no estás con tu familia. Hay momentos en que los necesitas muchísimo. Yo he necesitado mucho de un abrazo, de un beso, y pues no tengo quien me lo dé. Y por eso es triste. Es triste cuando te enfermas, aunque sea de una gripa, pero no tienes quien te dé un caldito caliente, quien te traiga algo a la cama porque no te puedes levantar. Thank you so much. Son cosas que te hacen todavía pensar más en tu soledad familiar. Yo traté de quitarme la vida en dos ocasiones. Tengo familia que actualmente vive aquí en Los Ángeles. Somos muy distanciados, pero ellos aquí están.